Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Curso, promotor del desarrollo integral infantil. ¿Qué tal, amigas y amigos participantes de este curso promotor del desarrollo integral infantil? Lo que veremos en el día de hoy es un bebé ya más crecidito, más desarrollado, entre 7 y 9 meses. Este bebé está muy bien alimentado gracias a los cuidados y al cariño que le ha dado toda su familia. Vemos cómo el bebé pasa de los brazos de su mamá a gatear y encontrar las cosas por sí mismo. ¡Byron! ¡Vi, bebé! ¿Cómo estás? ¿Sabes? Es igualito que pasar del asiento del copiloto al volante en un automóvil. A ver, ¿cómo es eso? Cuando vas en los brazos de mamá, es mamá quien te guía. Cuando gateas, pasas al volante y puedes ir hacia donde quieras y aprender un montón de cosas. Increíble, bebé. Bebés al volante, toda una revolución. Aprendamos. ¿Sabía usted que entre los 7 y los 9 meses de edad se produce en los bebés una reorganización de la función cerebral que sucede gracias a una destreza, la habilidad de gatear? A diferencia de cuando se le carga, cuando el bebé comienza a gatear, se vuelve más sensible hacia el espacio donde se encuentran los objetos, cuál es su tamaño, si están cerca o lejos, si se pueden mover y cuál es su aspecto. De manera que al reconocer distancias y diferenciar formas, colores y texturas, desarrolla la capacidad para ir detrás de lo que desea. A continuación veremos a dos bebés, uno de 7 meses y otro de 9 meses. Hay 2 meses de diferencia. Para nosotros los adultos, 2 meses no significan nada, nada especial ocurre en 2 meses. Pero en esta etapa del bebé, en su momento de desarrollo, 2 meses son muy significativos. Rosa nos los muestra a continuación, veamos. Hola mamás, hoy seremos testigos de los avances de Thaís de 7 meses, quien ya gatea, entiende algunas palabras y disfruta reconociendo su imagen en el espejo. Y de Justin, de 9 meses, quien ya empieza a caminar, tiene sus primeros dientes y busca lo que él quiere. Conozcamos primero a Thaís, la más pequeña de la familia Arriaga. Con sus 7 meses, la niña ya alcanzó muchos logros. Tiene buen equilibrio y seguridad al sentarse. Ya ha aprendido a hacerlo por sí misma. Ella es muy inquieta. Luego del que le doy el seno, se duerme en el corral. La pongo en el corral, pues sí. Pero no duerme mucho, duerme una hora. Qué sé yo, a veces media hora, se despierta, pero yo ni me he enterado que se ha despertado porque ya está jugando, ya está paradita, cuando la veo ya está paradita en el corral. Thaís ya puede gatear coordinadamente. Se balancea sobre sus manos y rodillas, repartiendo el peso sobre sus brazos y piernas. Veamos cómo intenta pararse. Solita se apoya en una caja, un sofá y a veces busca ayuda de alguien que esté cerca suyo. Toma, mi amor, cuidado. Coge tu muñequito, ¿ves? Toma. Sí. Dame, dame, dijo. Thaís emite sonidos con intención, así como grita cuando quiere que se le atienda. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Parece que hay algo que disfruta mucho.
ayuda a reconocerse. Justin es un poquito más grande, tiene 9 meses. Algunas palabritas ya han salido de su boca. Primero él dijo papá, ahora recién. Yo decía, di mamá, mamá, ¿por qué no dices mamá? Y hace unas 2 semanas él salió diciendo mamá, mamá, tete. Entonces... ya eso me emocionó ya, porque por lo menos me nombró mamá. Todo era papá, papá, papá. El niño ya tiene experiencia en el gateo. También se para solito y se anima con algunos pasos. Cuando él empezó a gatear, lo hacía bien, gateaba, se paraba en la cuna, saltaba, o sea, yo dije, va a ir bastante bien. Caminó, dio sus primeros pasitos. ¿A qué edad comenzó a gatear Justin? Él empezó a gatear a los 5 meses, intentó ya dar sus primeros, ¿cómo se puede? Arrastrarse. Y después de este proceso de gatear, ¿a qué edad se paró ya Justin así? Ya, entre lo que va de los 7 meses. Empezó a cogerse aquí de la cuna y se daba la vuelta. Y caminaba bastante. Y ya caminar, ¿a qué edad específicamente lo hizo Justin ya? A los 9 meses. Yo lo vi que se paraba y se soltó. A los 9 meses. Yo lo vi que se paraba y se soltó. Ya se soltaba caminando unos primeros pasos. Yo me quedé asombrada porque me decía la bebé, ya camina mi ñañito, mami, míralo. No, le digo, todavía él se prende de la cuna. Y efectivamente un día lo vi parado y se cruzó. Entonces ya, sin sostenerse. Y en este proceso de crecimiento, ¿tú pudiste notar a qué edad le salieron a Justin sus primeros dientes? Ya, a los 8 meses le salieron los primeros dientecitos, los de abajo. O sea, no es decir, le salieron todos, ¿no? Primero empezaron a rayarle. Lo sentí a través del pezón porque empezaba a apretar con las mandíbulas y me dolía. Entonces yo cuando empezó a morderme, yo cogí y le peñisqué la oreja para que me soltara. Y el dedito se como que se rascaba con mi tía. Mientras Thaís ya introdujo los sólidos, Justin tiene sus dientes arriba y abajo. Y aunque ambos han alcanzado avances diferentes, esta es una etapa de descubrimiento para los dos niños. Respetar y ayudar a nuestro bebé explorador requiere de mucha paciencia. La supervisión adulta es indispensable para evitar accidentes, pero este es un precio muy pequeño comparado con las grandes ventajas que él va a obtener en este desarrollo. Ustedes recuerden que todavía se pueden inscribir gratuitamente llamando al 1-800-EDU-TVE. Y presten mucha atención en el corte para que identifiquen el centro que se encuentra más cerca a su casa. Ya regresamos. En el próximo bloque, Thaís y Justin comienzan a explorar. Aprendamos Informa. El Hospital Guayaquil le ofrece consultas para control del embarazo, ginecología y pediatría, vacunación gratuita y entrega de suplementos vitamínicos para madres y niños menores de 1 año. Acuda a la calle 29 y Galápagos o llame al teléfono 284-4587. Para que tu hijo corra más rápido, no necesitas comprarle el último modelo de zapatos. Para que él tenga más fuerza, no necesitas llevarlo a un gimnasio. Para todo esto, sí necesitas alimentarlo bien. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hemos llegado a los 8 meses y aquí aparece la primera angustia de nuestro bebé.
Si bien es cierto, teníamos un bebé explorador maravilloso que gateaba y encontraba todo lo que quería, ahora también se ha dado cuenta que hay unos que son su familia, papá, mamá, abuelitos, y otros que son los extraños. Ahora ya el bebé no se va de los brazos de mamá fácilmente a cualquier persona, y además siente angustia cuando su mamá no está. Aprendamos un poco más. ¿Sabía usted que el bebé suele atravesar una etapa normal y pasajera conocida como la angustia de los 8 meses, durante la cual comienza a diferenciar lo familiar de lo desconocido y se vuelve temeroso con quienes no conoce? Este momento coincide con que explora más libremente, tratando de gatear, y descubre otros intereses que no son su mamá. Mientras juega a esconder y encontrar, a taparse y destaparse, descubre que el crecimiento no significa perder lo que él ama, que las cosas que desaparecen de su vista se pueden volver a encontrar, y que la mamá se va, pero regresa. Este bebé conquistador se quiere llevar el mundo por delante. Vive las emociones de la conquista. Si antes solamente pedía las cosas, ahora las alcanza, las busca, se acerca. Vive la emoción del logro cada día. En nuestro país hay frases como "deja eso porque está sucio" o "no te acerques". A veces los padres somos un poco contradictorios. Queremos que nuestros hijos tengan iniciativa, que sean aventureros, que conquisten el mundo. Pero cuando empiezan a hacerlo, no los dejamos. Nuestra promotora Rosa ahora nos presenta a Justin y Thaís, dos nuevos exploradores. Veamos. Querida mamá, esta es una etapa especial. Tu bebé está creciendo. Está cada vez más curioso de probarlo y tocarlo todo. Debes ayudarlo a que este deseo se asocie con algo placentero. De esta manera, cuando sea grande, su deseo de conocer y su capacidad de aprendizaje serán para él la fuente del placer. Efectivamente, Thaís y Justin son dos exploradores. Juegan muy activamente con juguetes sonoros y de colores. Los alcanzan por sus propios medios, ya sea gateando o caminando. Thaís coge objetos, ya puede usar sus manos como si fueran pequeñas pinzas. En este periodo ya se interesan por las distintas partes de los objetos. Justin arroja objetos y los mira caer. Está descubriendo el espacio y las distancias. Observemos a Thaís. No pierde oportunidad de explorar mientras se alimenta. Hace a esta edad que tú hayas notado? Bueno, algunas cosas como el caminar solo, como poner bastante atención cuando uno está en las clases. Bueno, si uno le está mostrando los colores, él está atento a lo que tú le dices. Cuando una persona le habla o le está hablando, diciéndole algo, él pone atención, queda mirando. Los niños comienzan a explorar un mundo nuevo. Por eso sus madres deben estar bien atentas. Ellos necesitan de su presencia y cuidado. En la mañana yo salgo, trato de no demorarme para venir. Y ahorita ya empieza a llorar por mí, que no me ve.
Antes no se le daba nada, pero ahorita ya me escucha. Enseguida se me bota, o ya le digo chao, ya sabe que me voy, y empieza a llorar. ¿Desde cuándo usted notó eso, señor Esteban? Justamente ahora que entró, recién cumplió los 7 meses. Y ahí ya empieza ella a llorar, y le digo chao, adiós, Thaís. Ella ya llora, me hace pucheritos para que le dé la... Es prácticamente la crisis de los 8 meses, donde los bebés necesitan más estar apegados a mamá, donde necesitan sentirse más seguros, donde la mamá es el centro de la atracción. Cuando no está en la cuna, ¿dónde está? ¿Está en los brazos o está caminando? Ahora que ya da sus pasitos, aunque no es solo, ¿no? Porque todavía hay que ayudarlo. Porque... Y me da miedo que se caiga, porque ahí están las consecuencias. Aunque el pequeño explorador te demande mucha atención, ten en cuenta que es necesario que estés pendiente, para que al mismo tiempo que él busca su independencia, pueda encontrar seguridad nuevamente en los brazos de mamá. ¿Se acuerdan de nuestro bebé un poco angustiado? Pongámonos por unos segundos en su lugar. Gateo, exploro, me acerco, y a veces me doy cuenta que mi mamá sale y me quedo con otros. ¡Byron! Sí, bebé. Es que son muchas emociones juntas. Crecer no es fácil. A ti seguro que te pasa lo mismo cuando tienes un trabajo nuevo. Así es, bebé. Y imagino que tú tampoco puedes dormir en la noche y que necesitas que tu mamá te reconforte. Sí, pero que no me lleve a dormir con ellos, porque ese calorcito me gusta tanto que después no quiero dormir solito. Tienes razón, bebé. Vamos a ver ahora un consejo útil. Hoy fuimos a visitar a Francisca, psicóloga clínica y tutora del centro tutorial. Francisca nos aclaró algunas dudas sobre el llanto de los bebés. Hola mamás, en esta etapa de los 8 meses, nuestros bebés van a sentir mucha angustia, van a querer estar todo el tiempo junto con nosotros. Démosles mucho amor, les va a hacer muy bien, se van a sentir mucho más tranquilos. Ayudémoslos también a descubrir ese mundo que para ellos es desconocido. Si tu bebé se despierta en la noche llorando, acércate a su cuarto, acércate a su cuna, acarícialo, háblale despacio, no le enciendas la luz, para que él aprenda solo a calmarse. En esta etapa el bebé está explorando. Es importante que tú le des objetos de diferentes colores, tamaños y texturas. Bueno, amigas, espero que estos consejos les haya servido. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en llamar al centro tutorial. Centro tutorial, buenos días. Espero que estas aclaraciones les hayan servido para conocer un poco más sobre el pequeño nuevo integrante de su familia. Nos vemos en el próximo Consejos Útiles. Escuchando estos consejos, me imagino lo que será este país luego de que tantas madres y padres hayan tomado este curso, y sobre todo cómo serán los niños que salgan de estas familias. Si consideramos que la inteligencia en la vida adulta se mide por la capacidad de encontrar nuevas soluciones a los problemas y de emprender nuevos proyectos de manera creativa, imagínense a estos niños que han sido estimulados precisamente en esas habilidades. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más de Aprendamos. En el próximo bloque, el rol de la familia en el desarrollo de los niños. Cama, ¿ves? No, deja esos zapatos ahí. ¿Qué fue? Toma la comida. ¿Qué fue? Toma el gran baquet. ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Le introduciría la comida a la fuerza? ¿Lo dejaría sin comer? ¿O haría el famoso avioncito para divertirse con él? Siempre, la mejor opción con los niños es que la hora de comer sea un momento agradable. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Usted está viendo el curso Promotor del Desarrollo Integral Infantil. Si desea obtener su certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita.
y acceda al servicio del Centro Tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Si están sorprendidos de lo que hemos mostrado hasta ahora con nuestro pequeño explorador, no se imaginan lo que viene a continuación. Justin y Thaís nos muestran en su hogar, rodeados de mimos y el cariño de su familia, cómo es el mundo en el que están creciendo. Y es que hay juegos tan importantes como, por ejemplo, el de mirarse en el espejo o aquel en el que la madre se tapa la cara y luego hace aparecer o aparecer, que pensamos que no tienen importancia, pero para el bebé son vitales, porque significa que ellos saben que su mamá no desaparecerá. Veamos. La familia es espectadora y partícipe del desarrollo del bebé, por lo que es necesaria mucha comprensión para entender que incluso al embarrarse la cara con la papilla, ellos están explorando el mundo. Veamos lo que nos cuentan la familia de Thaís y de Justin. La pequeña se muestra contenta con sus hermanos mayores. Dámelo, dámelo, dile, dámelo, dámelo. Su ñaño Ronald acostumbra a jugar con sus manos. Con gestos apropiados logra que la bebé imite sus movimientos. Todo bien, todo. Ah, eso también le gusta hacer. Ah, te bota las cosas. Con la mano. Parece que la música se lleva muy bien con Thaís. ¿Cómo se han organizado todos ustedes, toda la familia, desde que llegó Thaís? Nosotros tratamos de ayudarla con lo que es los quehaceres de la casa. Ya, mi mami se encarga de la cocina. Y de ahí nosotros lo máximo es la casa, con la niña, claro está, porque ella, como te digo, es una persona que le encanta andar jugando y todo eso. Y no es una persona que se te queda quieta sentada. Se tiene que andar mueve y mueve por todos lados. Le gusta caminar, le gusta estar parada. Le encanta eso. Todavía juegan al tapa y destapa. Un juego placentero que le ayuda a aprender que las personas permanecen aunque desaparezcan de su vista. Lo mismo con los objetos. Thaís, ¿y el marcador? ¿Dónde está el marcador? ¡Eso! En casa de Justin, toda la familia también estimula su desarrollo. ¿Y Justin cómo es cuando llega papá? Él está atento. Si escucha ya y está atento a lanzarse. A que lo cojas. Ajá, sí. Siempre está atento a jugar contigo. ¿Juegas pelota con Justin? Sí, claro. Juego pelota. Y juego que en el momentito... Se ocurre. Sí. La pelota, mi amor. ¡Upa! ¡Eso! Así. Cuando papá Antonio se va a trabajar, en casa quedan Sandra y Milena, la hermanita de Justin, que tiene 4 años y de a poco está dejando los celos de los primeros meses. ¡Ya, papi! ¿Cómo es la relación de Justin con la hermana? Bueno, él es cariñoso, le da besitos en la mejilla. ¿A la ñaña? A la ñañita, sí. Le da un besito en la mejilla. A veces también la quiere morder. Le quiere morder la carita y ella me dice, mamá, mi ñaño me está mordiendo. O sea, no le agrada que le muerdan. Ya.
¿Y Milena con él? ¿Tiene paciencia? ¿No tiene? ¿Cómo es? En ciertos casos, pero cuando lo ve que está llorando, como que se nos oye, mi ñañito molesta, hasta que llora, ya no lo soporto. Toma, toma. Justin. Justin. Al igual que Thaís, a Justin le gustan las escondidas. Su mamá se escondió un ratito y el bebé intentaba encontrarla con la mirada. Es un juego muy habitual y le gusta mucho. No solo la madre es importante en el desarrollo del bebé. El padre y los hermanos son figuras de protección y apoyo que acompañarán al niño durante su vida. Como hemos visto en programas anteriores, no podemos comparar el desarrollo de nuestros hijos con el de alguna vecinita. Hemos dicho que cada bebé tiene su propio tiempo de desarrollo que tu mamá debes aprender a descubrir. Pero en algún momento tú puedes sentir que tu hijo no está evolucionando como debería. La pregunta es, ¿cómo reconocer eso? Eso es lo que mostramos a continuación. Si tu bebé muestra alguno de estos comportamientos, te recomendamos acudir inmediatamente al médico, pues pueden ser causas de una posible discapacidad. Deja de balbucear. Al no oírse, pierde interés en el juego bucal. Se muestra aislado del medio ambiente. Es diferente a los otros bebés. Su atención frente a la música o cuentos es menor a los 5 minutos. No comprende palabras ni sonidos simples. No, mamá, chao, etc. No responde a sonidos habituales. Teléfono, timbres, etc. Tiene poca actividad o es demasiado activo. Hiperactividad. No emite ni repite dos sílabas sin significado. El bebé en este programa ha experimentado mucho y nosotros, padres y promotores, hemos aprendido mucho también. Hagamos un repaso. En el capítulo de hoy vimos los aprendizajes que hace un bebé gracias a su habilidad de gatear, las ganas de investigar, pero que al mismo tiempo sufre un miedo por perder a su mamá. También vimos la importancia del apoyo de la familia en los cuidados del bebé. Mamá promotora, conversa con las mamás acerca de la importancia de permitirle al niño explorar. Y recuérdale que es importante que esté cerca de él mientras él investiga para que se sienta seguro. Para saber más acerca de esta etapa, busca información desde la página 88 a la 93 del libro. Y desde la página 181 a la 183 encontrarás algunos juegos y actividades que puedes hacer con las mamás. Los bebés en esta y en todas las etapas de su vida necesitan del estímulo y del apoyo de sus padres. Ellos necesitan que los dejemos explorar, pero siempre con la mirada atenta para evitar accidentes, tales como dejar que metan los deditos en el enchufe o de que se apoyen en la cocina. La intención no es dejarlos hacer, la intención es darles espacio para que ellos vayan su desarrollo junto con nosotros. ¿Recuerdan aquello del jardinero y el bombero? Pues bien, hay que ser jardineros, cuidarlos, alimentarlos y mimarlos día a día para que crezcan sanos y fuertes. Nos vemos la próxima semana con un curso más de Promotor del Desarrollo Integral Infantil. Hasta la próxima. Producción de Formar Educación a Distancia.